Et nous pouvons maintenant commencer avec la première question devant nous. We have a request from the delegation of Uruguay on the presentation of the handbook on pay television, best regulatory practices to combat fraud and subscription-based television signals. The delegation of Uruguay has requested this item, and you now have the floor, Ambassador Kairos. Muchas gracias, señora presidenta, y bueno, buenos días a todos y a todas. Queremos agradecerle por haber incluido este punto en el orden del día de esta reunión del Consejo Permanente en atención a la solicitud transmitida por nuestra delegación. Para la Administración de Uruguay es un gran gusto presentar el resultado de los trabajos que realizó el Comité Consultivo Permanente 1 de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, bajo el liderazgo de nuestros técnicos especializados en la materia. En tal sentido, el manual Televisión por Suscripción, las mejores prácticas regulatorias para combatir el fraude de la señal de televisión, sintetiza los diferentes marcos regulatorios de la región y marca algunas referencias normativas europeas para construir en consenso con las demás administraciones del continente un conjunto de sugerencias pertinentes para el fomento de la producción cultural y la consolidación de la seguridad jurídica de las inversiones en servicios de comunicación audiovisual y la defensa de la sana competencia en la materia. Todos estos, señora presidenta, aspectos estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos. A efectos de permitir que el secretario ejecutivo de la CITEL pueda realizar una intervención y presentar un video breve al respecto, así como posibilitar la intervención de la señora Marta Ochoa de la Alianza contra el Fraude, finalizamos aquí nuestras palabras, señora presidenta, solicitándole, si fuera posible, dar la palabra a las autoridades que mencionamos anteriormente. Gracias. Merci beaucoup, la délégation d'Uruguay, et j'offre maintenant la parole à l'invité spécial du comité CICTE. Vous avez, madame, la parole. Muchas gracias, estimada señora presidenta del Consejo Permanente, estimado embajador Kairos, estimados representantes permanentes, observadores y delegados, y estimada representante de la Alianza contra el Fraude. Antes de una corta introducción, me gustaría que me ayudaran para pasar el video y que entendiéramos un poco de qué se trata esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Gracias. Bienvenido a Pirata Latam. Tal vez no nos conoces por nombre, pero somos el distribuidor más grande de entretenimiento en América Latina. Nuestros precios están entre un 50 y un 100% por debajo de los de la competencia. Al no pagarle a los programadores, mantenemos nuestros costos bajos. Y declaramos menos ingresos al gobierno, lo que reduce nuestros impuestos y tarifas regulatorias. ¿El resultado? Menos costos para nosotros, por lo que tú terminas pagando solo una fracción de lo que cobra nuestra competencia. Espera, aún hay más. Mira las mejores películas una semana antes de que se estrenen en el cine. O disfruta streaming en vivo de los eventos de fútbol más importantes, los juegos de la NBA y NFL, mientras están pasando. Y recuerda, en Pirata, compartir es nuestra misión. Estamos en todos lados. Somos el futuro. Contáctanos a través de nuestras tiendas Facebook, Amazon, Twitter y Google, entre otros. Pirata Latam. Compartir es querer. Toda la información y todos los datos utilizados para crear este video son reales. Los efectos secundarios de compartir pirata pueden incluir una reducción de beneficios, despidos masivos, costos más altos, poner en juego el crecimiento futuro de la industria y un malestar generalizado de todas las empresas legales de entretenimiento y contenido. Es para CITEL un honor poder contar con este privilegiado espacio para hacerles entrega formal del manual Las mejores prácticas regulatorias para combatir el fraude de la señal de televisión.
Este manual es el resultado de un arduo trabajo realizado por mandato del Comité de Telecomunicaciones TIC de la CITEL en cumplimiento de la resolución 242. Ese grupo de trabajo, ese grupo de redacción fue coordinado por la Administración de Uruguay, por el señor Nicolás Antonielo, a quien le hacemos un reconocimiento a través de su representante permanente. Como ustedes acaban de ver en este video, presentamos el fraude de televisión paga, el cual representa una verdadera amenaza, una amenaza que a veces no es evidente, pero que tiene consecuencias en materia de derechos de propiedad intelectual, por un lado, y que afecta significativamente el desarrollo tanto de la industria audiovisual como el de la economía de nuestros países. Hay varias modalidades de fraude, desde el fraude de contenidos audiovisuales en línea, o sea, es decir, directamente a través del Internet, hasta la retransmisión ilegal de señal a través de decodificadores ilegales, unos aparatos que se consiguen a través de Internet, set-top boxes, que se pueden comprar muy fácilmente. Los ingresos que deja de percibir esta industria audiovisual conllevan también a menores ingresos para los Estados miembros de la OEA. ¿Por qué razón? Porque se deja de recibir fiscalmente los impuestos y muchos otros pagos que deberían estar haciendo legalmente las compañías a los países. Los habitantes de las Américas merecen disfrutar de la gran variedad de contenidos audiovisuales que están disponibles para el consumo, tanto en los formatos tradicionales como en los formatos en línea, formatos a través de Internet, para lo cual se necesita una protección adecuada de la propiedad intelectual. Por esa razón, CITEL decidió trabajar en este tema y lanzar esta publicación, convencidos que es fundamental crear conciencia sobre esta problemática, desarrollar políticas que la controlen y establecer estrategias para combatir este mecanismo, esta forma de fraude. Nos acompaña hoy Marta Ochoa, que es la directora de la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga, quien nos va a explicar el fraude en televisión en sus diversas formas. Y muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este manual sea de utilidad para sus países y que contribuya para que podamos trabajar y mirar de manera efectiva el desarrollo de legislación que nos ayude a controlar este tipo de fraude y problema que estamos teniendo en estos días. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur Oscar Léon, secrétaire exécutif du CITEL. Et j'offre maintenant la parole à Madame Martha Ochoa, qui est la directrice exécutive du Alliance Against Pay TV. Vous avez, Madame, la parole. Muchas gracias. Soy Martha Ochoa, directora ejecutiva de la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga. Y es un honor estar aquí hoy sentada con este grupo de autoridades. Muchas gracias por la invitación a la industria de presentar ideas y exponer los puntos de vista. Yo preparé una muy, muy breve presentación y tiene que ver con el manual, por lo cual también hago una mención especial a la delegación de Uruguay por el liderazgo en este esfuerzo. ¿Qué es la alianza? En mérito al aumento de la piratería, de televisión paga en sus diversos aspectos, tanto de equipos ilegales, de piratería en línea, de codificadores que vienen de mayormente de Asia, que lastiman el desarrollo de la industria, se formó la Alianza, que es un grupo de 18 empresas en este momento, formadas por la mayor parte de la industria. Aquí pueden ver los logos de las empresas, por nombrar algunas, programadores tales como Fox, HBO, Discovery, Turner, ESPN, proveedores de servicio audiovisual como Telefónica, DirecTV, VTR, por ejemplo, y empresas de tecnología, también por nombrar alguna, Cisco, Nagra, Technicolor. Es decir, que la industria realmente se alineó y coordinó esfuerzos en este sentido. ¿Qué significa para la industria este esfuerzo, esta recomendación que está haciendo la CITEL para prestar atención en el tema de la piratería y el tremendo flagelo que está haciendo? Bueno, por un lado, como acá explicaba recién Oscar León, no solamente lastima a la industria en sí misma en su desarrollo, sino en el desarrollo de los países. Piensen en una empresa de televisión satelital, el esfuerzo de inversión y lo que significa para un país la calidad de trabajo que puede dar este tipo de industria.
Pero además, si pueden ver en la parte derecha de este slide, nosotros hicimos un estudio de las pérdidas solo en Latinoamérica y, por ejemplo, 1.2 billones anuales son evadidos en taxes, en impuestos por la piratería. Más de 50.000 nuevos trabajos se perdieron, ya que no los tuvo la industria, lo tuvo la piratería, que son trabajos en negro, trabajos que no pagan, trabajos que esclavizan, desde luego. Y además, pérdidas para la industria en 6.5 billones de dólares. Es decir, los números llaman realmente a tomar alguna acción. Entonces, cuando vimos la oportunidad de esta recomendación que está haciendo CITIEL de este manual, nos dimos cuenta que hay puntos muy, muy importantes que quisiera destacar del manual y son mayormente tres. Primero, la necesidad de un marco legal que permita una industria más sana, que proteja al consumidor, quien tiene derecho de recibir el mejor servicio y un servicio legal, el mejor contenido para el entretenimiento. El enforcement, es decir, la aplicación de las leyes existentes o que se puedan crear en este sentido, y desde luego la colaboración de la industria. Como industria sabemos que tenemos un rol, somos los expertos en tecnología y por lo tanto ponemos a disposición de las autoridades desde crear un comité tecnológico de asesoramiento, hacer pericias tecnológicas que pudieran asistir o cualquier colaboración que pudieran considerar pertinente. Una vez más, les quiero agradecer. Para nosotros es importantísimo los pasos que siguen en cuanto a la aplicación de estas recomendaciones que está haciendo CITIEL y nuevamente estoy a disposición para cualquier desarrollo que pudieran considerar pertinente. Así que muchas gracias. Gracias, Oscar. Aquí quisiera hacer un reconocimiento exactamente como aquí me comentó Oscar a CITIEL, porque en realidad, como les decía antes, solamente con acciones muy concretas podemos llegar a desarrollar una industria mejor y a dar crecimiento no solamente a los países, sino además un servicio de altísima calidad a los consumidores de nuestros países. Así que muchas gracias por este esfuerzo y nuevamente pendiente de cualquier necesidad que pudieran considerar. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame Ochoa, et j'offre maintenant la parole à la délégation qui pourrait vouloir intervenir sur la question devant nous. Seeing no requests for the floor, on behalf of the Permanent Council, please allow me to thank our two distinguished guests this morning and the delegation of Uruguay for bringing this matter to our attention today. I would suggest that the Permanent Council take note of the presentations that we have heard this morning and join me in thanking the Director of CITIEL and Madame Ochoa for her presence today. Hereby agreed. We will now pass on to item number three, which is the commemoration of the centenary of the birth of the poet Violeta Parra. This has been requested by the Permanent Mission of Chile. Violeta Parra was a Chilean composer, a songwriter, a folklorist, an ethnomusicologist, and a visual artist. Her verses were those of a woman daring to denounce the social injustices suffered around her by indigenous communities, by peasants and urban workers, and other marginalized populations. She presented in simple and beautiful language her observations on nature, society, people, and on love. Her most renowned song, Gracias a la Vida, Thank You to Life, was popularized throughout Latin America by Mercedes Sosa, and in Brazil by Elis Regina, and later in the U.S. by Joan Baez. President Michelle Bachelet recently said on this celebration, Violeta is always among us, and she has become part of our more intimate landscape. Violeta's work transcends her own nationality and is well guarded in the hearts of Latin American peoples. On behalf of the Permanent Council, I would like to offer recognition to the people and government of Chile for the commemoration of the centenary of the birth of the poet Violeta Parra. And I would now like to offer the floor to the Permanent Representative of Chile, Ambassador Barrio. You now have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados amigos, representantes permanentes, representantes alternos, observadores, amigos, amigas, queremos agradecerle a usted
señora presidenta, su muy favorable acogida desde un comienzo cuando le planteamos esta posibilidad de incluir en este Consejo Permanente un breve tributo a una de las más destacadas, aplaudidas, recordadas y talentosas artistas de Chile, del alma popular de Chile, Violeta Parra. Violeta nació hace 100 años, el 4 de octubre de 1917, en la zona central de Chile, en la provincia o región del Ñuble, hija del profesor de música Nicanor Parra y de la campesina Clarisa Sandoval. Tuvo 5 hermanos y 2 medio hermanos. Su infancia transcurrió principalmente en el campo. Su madre, con su máquina de coser, cooperaba con la mantención de la numerosa familia. Nicanor Parra, el gran antipoeta, la retrata así en estos versos admirables y maravillosos. Cuando no se la ve detrás de su máquina, cose que cose, hay que dar de comer a la familia. Quiere decir que está pelando papas o surciendo, o regando las flores, o lavando pañales infinitos. No le pide peras al olmo, sabe que se casó con un bohemio. Los niños Parra mostraron precozmente su inclinación al espectáculo. Imitaban a los artistas de los circos que se instalaban en las proximidades del lugar. Violeta empezó a tocar la guitarra a los 9 años y a los 12 ya compone sus primeras canciones. Realizó cursos primarios que abandonó para trabajar en el campo y ayudar a su familia debido a que su padre enfermó gravemente. Así los hijos lucharon para sobrevivir, saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, campos, pueblos, calles e incluso burdeles. Cuando el padre fallece en 1931, ¿quién fue recordado por su hijo, el poeta Nicanor, como el ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta? Violeta se va a Santiago, invitada por su hermano que estudiaba en la universidad, el primero que tuvo estudios universitarios. Ingresa a la escuela normal, pero se aleja rápidamente ya que su interés estaba concentrado definitivamente en la música. Comienza a cantar en bares y pequeñas salas de barrio, junto con su hermana Hilda, en un dúo llamado Las Hermanas Parra, que funcionó en forma permanente hasta el año 53. De esa época son sus primeros discos con canciones populares chilenas. Es en la década del 50 que comienza su extensa labor de recopilación de las tradiciones musicales de barrios de Santiago y del propio país. Nicanor la estimula a tomar la defensa de la auténtica música chilena y de esta forma comienza a incluir en su repertorio las canciones más típicas del campo chileno, que le permiten descubrir los valores de la identidad nacional del alma popular chilena. Este enorme esfuerzo de investigación que llegará a alcanzar las 3.000 canciones se recogerá en el libro Cantos Folclóricos Chilenos. El año 54 viaja a Polonia para presentarse en un festival juvenil en Varsovia. Aprovecha este viaje para recorrer la ex Unión Soviética y otros estados europeos. Su estancia en París fue especialmente activa y enriquecedora, ya que allí grabó sus primeros discos larga duración, Guitarra y Canto, Cantos y Danzas de Chile en 1956. El éxito que obtuvo era desconocido para cualquier otro artista chileno de la época. Aflora la artista, su creatividad se multiplica, trabajó en cerámicas, pinturas al óleo o en sus famosas arpilleras. Como nos dice su hermano poeta Nicanor, poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. En 1961, Violeta viajó a Argentina, donde vivió en General Pico y Buenos Aires. Desde allí, otra vez a Europa, Italia, Finlandia, Francia, donde se instala en la capital. Aquí cantó en el Barrio Latino y dio recitales en el Teatro de las Naciones de la UNESCO. Actuó en radio y televisión junto a sus hijos Isabel y Ángel. Portó arpilleras e hizo esculturas en alambre. 1964
es un verdadero hito en su trayectoria al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente una serie de sus alpilleras, óleos y esculturas en el Museo de Artes Decorativos del Palacio del Louvre. También escribió el libro Poesía Popular de los Andes y la televisión suiza filmó el documental Violeta Parra, bordadora chilena. Estas, cabe señalar, estas obras textiles no fueron bien recibidas en un comienzo en su propio país, en Chile. Pero de ese paso por París que la hizo muy feliz, ella nos escribió: «Ay, qué día tan feliz cuando lo vuelva a encontrar. Dios me lo ha de presentar cuando yo crezca en París». O cuando nos dice: «Hola, franceses, que me han abierto sus puertas y la cerradura del jardín de su corazón latiendo. Hola en mi nombre y en el de la cordillera de los Andes. Hola con toda la fuerza de la India que traigo en la sangre». Asociamos generalmente a Violeta Parra con la palabra, con la voz, con la poesía, con el canto. Pero fue una artista también que forja figuras con la greda, con el hilo, con la lana. Es esta dimensión de plenitud artística la que asombra a quienes se adentran en su biografía, en sus creaciones. El embajador de Argentina en Chile, nuestro querido José Octavio Bordón, afirmaba hace unos días atrás a la prensa de mi país que descubrió que Violeta era una mujer capaz de expresar con sus manos en la plástica esa misma síntesis de dos cosas sobresalientes: sencillez y profundidad. Violeta, en las cosas que labra, en las cosas que pinta, en las cosas que escribe, nos dice este querido diplomático, en las cosas que canta, es inmensamente sencilla y al mismo tiempo es tremendamente profunda. Eso, concluye Bordón, no es fácil de conseguir en la vida y habla de una riqueza excepcional. La presidenta Bachelet expresaba que Violeta Parra no es solo sus canciones, es su obra plástica, sus pinturas, sus arpilleras, sus esculturas. Es su trabajo de investigación y recopilación hoy enormemente vigente. Violeta siempre está con nosotros y se ha vuelto parte de nuestro paisaje más íntimo, de nuestra geografía sentimental, de nuestra identidad más profunda. Toda la sensibilidad que plasmó en su obra tuvo un triste desenlace en su vida. Su intensidad hasta en las cosas más sencillas, sus fracasos amorosos y sus dificultades económicas habrían provocado en ella una gran depresión que la condujo al suicidio el día 5 de febrero de 1967 a los 49 años. Un amigo periodista recuerda una afirmación de ella que quizás pueda explicar este sinsentido, esta contradicción, esta trágica paradoja en alguien que antes había agradecido a la vida por existir. Me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro, seguramente no lo hallaré jamás. Neruda escribió, amigo también de Violeta Parra: «Cuando naciste, fuiste bautizada como Violeta Parra. El sacerdote levantó las uvas sobre tu vida y dijo: Parra eres y en vino triste te convertirás». Su prematura desaparición, sin embargo, dio vida a una figura mítica, cuyas composiciones continúan siendo recreadas por músicos populares como poetas e inspirando a nuevas generaciones de artistas. Como declamaba su hermano Nicanor: «Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana». ¿Qué duda cabe que Violeta Parra se ha constituido en un referente de la música popular chilena para el mundo? Su famosa canción Gracias a la Vida, como usted bien nos recordaba, querida presidenta, ha sido cantada en más de 30 idiomas. Ella sigue inspirando a artistas de las más diversas latitudes. Es precisamente en esta canción en que agradece a la vida, al oído, al abecedario, al fruto del cerebro humano. Es en esta obra que canta desde la dicha y el quebranto, los dos materiales que forman mi canto, porque el canto de ustedes es el mismo canto y el canto de todos es mi propio canto. Concluimos diciendo con su hermano Nicanor que Violeta va recorriendo toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas, preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola Piadosa?
tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones, Viola admirable. Sí, Violeta, esta mañana en este Consejo Permanente reconocemos que tu vida y tu obra merecen toda nuestra admiración y gratitud. Muchas gracias. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur de la délégation de Chile, et j'offre maintenant la parole à la délégation qui voudrait intervenir sur la question. À la délégation de Nicaragua, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame Cher. La délégation de Nicaragua quiere sumarse a este memorable reconocimiento y agradece al embajador Juan Aníbal Barría de Chile el haber traído al Consejo Permanente la conmemoración del centenario del nacimiento de Violeta Parra, quien fuera una artista indiscutible y excepcional. Violeta Parra constituye un referente de la música popular chilena para el mundo. Su veta artística durante su vida se proyectó en diversos ámbitos como artista plástica, artista de radio, compositora y gran investigadora del folclore chileno. Gran parte del movimiento musical chileno generado desde la década de 1950 tuvo en Violeta Parra un punto de partida. Su obra recopilada es inmensa y comprende numerosos géneros como tonadas y villancicos. Su labor de difusora de la expresión del pueblo campesino la volcó en composiciones musicales como Casamiento de Negros de 1955, Yo canto la diferencia en 1961, Una chilena en París en 1965, ¿Qué dirá el Santo Padre en 1965, El ritmo del Angelito en 1966, Run Run se fue para el norte en 1966, Volver a los 17, obra realizada en 1966, y la obra que la inmortalizó Gracias a la Vida en 1966, muchas de las cuales han sido interpretadas por destacados músicos. Gracias a la simbiosis que el artista tuvo con la industria musical, su obra pudo trascender las barreras nacionales y lograr internacionalizar su música. A mitad de los años 50 realizó un viaje por los países de la Europa socialista y la Europa occidental. Estas experiencias de este constante ir y venir le otorgaron un amplio bagaje cultural que le permitió tener una mayor proyección internacional. A su paso por Francia, tuvo la oportunidad de plasmar temas de folclore chileno para el catálogo del sello Le Chant du Monde. En 1956, ya de regreso a Chile, grabó el primer álbum de la colección El Folclore de Chile, serie que garantizaría la conservación de multitud de temas populares de autoría anónima. Fue designada directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y retomó sus actuaciones en radio chilena. En 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, en París, la primera que fue realizada por un artista de Latinoamérica. Señora Presidenta, su versatilidad y creatividad de Violeta la llevaron también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía. Los dolores y la alegría de su vida alientan los versos de al humano y a lo divino. A Violeta la podemos describir a como dijera el gran poeta nicaragüense y universal Rubén Darío en su poema Pensamiento de Otoño. Y dice así, un cántico de amores a su sacra beldad, mujer, eterno estío, primavera inmortal, hermana del ígneo astro que por la inmensidad en toda estación vierte, fecundo sin cesar, de su luz esplendente el dorado raudal. Un cántico de amores a tu sacra beldad, mujer, eterno estío, primavera inmortal. Muchas gracias, señora Presidenta. Merci beaucoup, la délégation de Nicaragua et l'Argentin. Vous avez maintenant la parole. Je vous remercie, madame la Présidente. Ante todo, permítame, señora Presidente, transmitirle
a nuestro distinguido colega y amigo, el embajador Juan Aníbal Barría, nuestro agradecimiento por haber incluido este tema en el orden del día de este Consejo, sencillamente porque no solamente amerita toda nuestra atención, nuestra gratitud y nuestro elogio, sino porque nos ayuda también a rescatar la dimensión humana de todo lo que significa el trabajo aquí en esta organización y todo lo que significa tener un mensaje común, entender un mensaje y tratar de construir hacia adelante esos basamentos que hacen que nuestra región siga avanzando con claridad de pensamiento. Violeta Parra es el puro talento, sencillo, natural, nacido y desarrollado en el corazón de su pueblo. De allí probablemente podamos entender lo que decía nuestro querido colega, el embajador Bordón, de allí la transparencia, la sencillez y la profundidad de sus mensajes. No estaban alambicados, no estaban contaminados por elementos distintos que el simple sentimiento de una persona profundamente comprometida con su realidad e imbuida de mensajes sanos, como el de su madre, como el de su padre. Sencillamente, para no alargar, queremos adherirnos solemnemente a un recuerdo querido, sobre todo aquellos que en nuestra generación hemos cantado y nos hemos emocionado con sus letras y con sus canciones. Podríamos decir, parafraseándola a la pobre Violeta, a nuestra querida Violeta, gracias Violeta por habernos dejado tanto. Muchas gracias, señora presidenta. Merci beaucoup à la délégation d'Argentin et j'offre maintenant la parole à la délégation d'El Salvador. Vous avez la parole, ambassadeur. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, embajador Juan Aníbal Barría, por haber introducido este tema que nos hace comulgar juntos. Y en ese sentido quisiera utilizar a Eduardo Galeano en su libro Hijos de los Días, un capítulo que le dedica a Violeta Parra, el cual es llamado el capítulo Febrero 5, y Eduardo Galeano se refiere a dos voces hacia ella. Habían crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Cuando una llamaba, la otra venía. La guitarra y ella se reían, lloraban, se preguntaban, se creían. La guitarra tenía un agujero en el pecho. Ella también. En el día de hoy, de 1967, la guitarra llamó y Violeta no vino. Nunca más vino. Pero en palabras de nuestro querido embajador Barría, sí es cierto que ella no vino. La fuerza de su voz sigue resonando en nuestros corazones porque el canto de todos es mi propio canto. Gracias, señora presidenta. Merci beaucoup, El Salvador. Et vous avez maintenant la parole à la délégation du Pérou. Gracias, señora presidenta. La delegación del Perú se suma al homenaje que en este Consejo Permanente estamos ofreciendo a Violeta Parra, una de las cantautoras más representativas de la música latinoamericana en ocasión del centenario de su nacimiento. Violeta Parra fue una creadora innata, pues no solo destacó por su trayectoria en la música, sino también en las artes plásticas, la pintura, la escultura, la cerámica, la poesía y el arte textil, el arte del bordado, como lo ha remarcado el embajador Barría. Pero también fue una reconocida luchadora por la libertad y la justicia social.
¿Cómo no tener presente el profundo contenido humano de sus composiciones y su sensibilidad artística, que en su caso estuvo aparejada por un compromiso permanente con las necesidades y las expresiones de los sectores populares? El Perú reconoce la figura de Violeta Parra, reflejo de ello, entre otras múltiples manifestaciones que han tenido lugar en mi país, es la presentación en el Gran Teatro Nacional en julio pasado del Ballet Folclórico Nacional de Chile con la obra Canto para una semilla, obra creada a partir de las décimas de la querida y recordada Violeta Parra. La extraordinaria figura de Violeta Parra trasciende las fronteras de su natal Chile y es hoy un paradigma y ejemplo de compromiso con lo nuestro, gracias al ímpetu que siempre demostró para rescatar a ese Chile popular que tanto quiso y defendió. Muchas gracias, señora presidenta. Merci beaucoup, délégation de Pérou, et j'offre maintenant la parole à la délégation de Brasil. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria primeiramente de agradecer à delegação do Chile e ao meu distinguido e colega e amigo embaixador Juan Aníbal Barria por solicitar a inclusão na pauta da sessão de hoje, a comemoração do centenário de nascimento de Violeta Parra, uma das fundadoras da música popular chilena e uma das mais importantes artistas latino-americanas. Violeta Parra é admirada no Brasil por sua obra. Suas composições foram gravadas por grandes artistas brasileiros, dentre elas Volver a los 17, que mereceu a antológica gravação de Milton Nascimento e Mercedes Sosa, e também Gracias a la Vida, na interpretação da também importante artista brasileira Elis Regina. Sua contribuição à cultura latino-americana e mundial é profunda e inspiradora e merece toda a nossa homenagem. Muito obrigado. Merci beaucoup, Brasil, et j'offre maintenant la parole à la délégation d'Uruguay. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme autres collègues, queremos agradecer al estimado colega y amigo embajador de Chile, Juan Aníbal Barría, por haber traído este punto a la agenda del Consejo. ¿Quién no conoce Gracias a la Vida? En este mes Chile conmemora el centenario del nacimiento de Violeta Parra. Todos los 4 de octubre Chile celebra, conmemora el Día de la Música y de los Músicos Chilenos para dar un homenaje a una de sus artistas más completas y conocidas a nivel mundial. En ese sentido, en este mes tan especial para Chile, y para todos los amantes de la música, nuestros saludos a Chile en esta especial conmemoración. Gracias. Merci beaucoup, Uruguay. Et j'offre maintenant la parole à la délégation du Guatemala. Vous avez la parole, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup, Madame Presidente. Quiero hacerme eco de la lo apropiado del comentario de la señora presidenta de Chile, la señora Bachelet, cuando decía que el trabajo de Violeta Parra trasciende su nacionalidad chilena. Eso es cierto. Como ya se ha mencionado aquí, Violeta Parra es una de las grandes artistas latinoamericanas que destacó en por lo menos 6 géneros diferentes del arte, aquí ya mencionados: la escultura, la arpillera, la cerámica, la poesía, la pintura, pero sobre todo el canto. Ahora, en el canto de Violeta Parra, lo que yo destaco es que, siendo multifacético y refiriéndose a diversas facetas de esa gran aventura que es la vida, hay una constante, como nosotros la interpretamos en Guatemala en aquellos tiempos, el canto a la libertad, el canto a la reivindicación por los derechos sociales, el canto a la rebeldía ante la injusticia. Y en mi país, en los años 60 y 70, los movimientos que luchaban por los derechos humanos, por los derechos sociales, por la democracia, se apoderaron de
de canto de Violeta Parra y lo hicieron suyo. Lo recuerdo muy bien. Por eso me parece muy apropiado que en esta reunión del Consejo Permanente estemos rindiendo homenaje al centenario de nacimiento de esta artista de dimensiones latinoamericanas y mundiales. Y quiero concluir agradeciéndole al embajador, nuestro colega Juan Aníbal Barría, por haber tomado la iniciativa de presentar este tema. Gracias, presidenta. Merci beaucoup, Guatemala. Et j'offre maintenant la parole à la délégation d'Ecuador. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, agradecer al embajador Juan Aníbal Barría por haber puesto este punto tan importante en el orden del día. Violeta es una de esas bases transversales en la construcción diaria de nuestro continente. Pero a Violeta Parra, más que estudiarla, más que alabarla, hay que vivirla. Así que rápidamente, si me permiten, quisiera compartir un poco de su alma en este momento. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que yo siento en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso aretes. Y mis años en 17 los convirtió en querubín. Esta es Violeta Parra. Alma, sentimiento, rebeldía y razón. Gracias. Merci beaucoup à la délégation d'Ecuador et j'offre maintenant la parole à la délégation de Colombie. Vous avez la parole. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiera agradecer a la delegación de Chile por la inclusión de este punto en el orden del día y nos unimos con mucho entusiasmo a la celebración del centenario del nacimiento de Violeta Parra. Siempre será importante exaltar a las mujeres que, a pesar de los numerosos obstáculos, exclusión, discriminación y señalamientos de todo tipo, se atreven a soñar y a trabajar día a día por alcanzar sus sueños. Si aún hoy, para la gran mayoría de las mujeres, es difícil, casi que imposible cumplir los sueños, imaginemos cómo sería la lucha de esta valiente mujer. Decían que era muy adelantada para su época, quizá porque a través de sus letras hablaba de forma directa, rompió estereotipos y roles establecidos para las mujeres y se dedicó a transmitir su forma de ver la vida a través de las letras de sus canciones. Le tocó vivir esa época donde las mujeres debían esperar a ser casadas para llevar vidas decentes, una época de desigualdades y por ello sus letras le cantaban al pueblo pobre, a los trabajadores y tal como alguien lo escribió, su legado es sobre la lucha y el compromiso para cantar sobre cosas claras, duras y reales siendo mujer. Cantarle a la miseria, a la soledad y a la represión.
como mujer latinoamericana, agradezco a Violeta Parra su gran legado. Gracias, presidenta. Merci beaucoup, la délégation de Colombie. Collègues, certainement, parmi les questions qui nous réunissent autour de cette conseil, l'amour, la beauté et l'art devraient avoir sa place. De la part de la conseil permanente, Monsieur l'ambassadeur de Chili, je vous remercie pour nous avoir offrir cette opportunité d'offrir hommage à cette grande artiste latino-américaine. Je vous invite de rester un peu à la fin de la réunion pour pouvoir écouter une des œuvres les plus fameuses de cette artiste. Finalement, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. The next order of business for our consideration is the draft resolution on the venue and date of the fifth meeting of national authorities on trafficking in persons, convened under Resolution 2880. I'm pleased to offer the floor to Ambassador José Luis Machado y Costa, permanent representative of Brazil and chair of the Committee on Hemispheric Security. Mr. Ambassador, the floor is yours. Muito obrigado, senhora presidente. Em nome da Comissão de Segurança Hemisférica, apresento o projeto de resolução intitulado Local e Data da 5ª Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Tráfico de Pessoas, convocada pelas resoluções AGRES 2880 e AGRES 2907, de 2017. Por meio da aprovação deste documento, o Conselho Permanente estaria estabelecendo os dias 7 e 8 de dezembro de 2017 para a realização da 5ª Reunião de Autoridades Nacionais em Matéria de Tráfico de Pessoas, que terá lugar na Cidade do México. Este projeto de resolução foi considerado e aprovado pela Comissão de Segurança Hemisférica em sessão ordinária realizada na quinta-feira passada, dia 19 de outubro, e foi publicado com a classificação CPCSH 1814/17, revisado 1. É agora elevado para a consideração deste Conselho Permanente. Muito obrigado, senhora presidente. Thank you very much, Ambassador. The draft resolution is before us for consideration now, and I would like to open the floor for delegations who may wish to comment. Seeing no requests for the floor, I would then declare this resolution approved. Thank you very much, Ambassador. Moving on to item number 5, bringing the 2023 World's Fair back to the Americas. The World's Fair, or World Exposition, is an international exposition of a massive scale designed to showcase each nation's accomplishments in past years. The last two World's Fairs were held in Kazakhstan and in Italy, and provided a framework that not only offered a platform for the countries involved in the organization, but also for the regions where the exhibitions were held. The expos are organized by the Bureau of International Exhibitions, which is an international and intergovernmental organization created by the Convention of Paris in 1928 and fully established in 1931. We have, ladies and gentlemen, the great pleasure of having two countries from this region competing for this honor. And it is my pleasure now to offer the floor to the representatives of Argentina and the United States. And we'll then open the floor to some distinguished speakers that they have invited. I would like to start with the delegation of the United States. You have the floor. The United States is honored to present, along with Argentina, on the agenda item, bringing back the World's Fair to the Americas. I would like to begin by thanking the delegation of Argentina for joining us in this presentation and wish them the best of luck in this competition. The United States has been part of the World's Fair movement since the very beginning, and we are excited to be bidding to host the next specialized exposition in 2023. The United States hosted our first World's Fair in Philadelphia in 1876, celebrating the centennial of American independence in the birthplace of American democracy. And we hosted most recently in New Orleans in 1984. Several expos have drawn inspiration from or been centered on the Americas. For instance, Chicago's Columbia Exposition and San Francisco's Panama Pacific International Exposition, in addition to World's Fairs hosted by fellow OAS members Canada and Haiti previously.
Earlier this year, the United States rejoined the Bureau of International Expositions, the international organization that regulates world fairs, in support of this bid. In May, the United States Congress passed legislation signed into law by President Trump, authorizing the United States to rejoin the BIE, and Secretary of State Tillerson deposited the treaty accession documents in Paris. This bid enjoys strong federal and bipartisan congressional support in the United States. We were humbled when our fellow BIE members, states voted in June to advance the United States proposal, along with that of Argentina and Poland, to the final round vote that will occur on November 15th in Paris. Today, I'm joined by a representative of the State Department's Expo Unit, as well as the Minnesota World's Fair Bid Committee to support the Expo movement, and more particularly, Minnesota USA's bid to host the 2023 Expo, entitled Healthy People, Healthy Planet. Unfortunately, there can only be one host with one theme for the 2023 Expo, and it is great from our perspective that of the three candidates, two come from our region, the Americas. Perhaps it may be, even be an OAS showdown in the final, the United States and Argentina, a contest that would provoke as much excitement as a World Cup final, something we're unlikely to see in our case in the near future. But we would ask today OAS member support for our candidates, and our candidacy in particular, in our effort to bring the World's Fair back to the Americas. I now turn the floor over to Mr. Matthew Asada of the State Department Expo Office, and then to Mark Ritchie of the Minnesota Bid Committee to present on the United States bid to host the 2023 World's Fair. I would only note in closing that I hope my fellow permanent representatives will join me tomorrow for a reception in honor of the Minnesota USA bid hosted by the U.S. Deputy Secretary of State at our headquarters. Thank you. Thank you very much to the distinguished representative of the United States. And I would like now to turn the floor over to Mr. Matthew Asada of the State Department Lead World Expo Office. It's been quite an honor to be able to work in this new unit that was established earlier this year. The United States has long been a member of the Bureau of International Expositions. However, for a period of time, we were outside of the organization. And following passage of legislation signed by President Trump in May, we rejoined this organization as well as recreated an office within the State Department to manage our participation in World's Fairs. And so, as the chair mentioned, in 2017 in Astana in Kazakhstan, the United States had a wonderful pavilion with millions of visitors that were able to come and see what the United States was all about. And we are very excited to be supporting the efforts of the Minnesotan bid here for the 2023 Expo. This is very much a grassroots community effort that the United States government has gotten behind. And too often, things are top down, but in this case, it really is bottom up. And so we're really pleased to be able to support the efforts of Minnesota that will have an impact not only there in that state, but in the entire Midwest and the country. And we think that the benefits of an expo in the Americas will accrue to all of our members here around the table today. So what I'd like to do is turn it over to Mark Ritchie, who we've been working very closely with to talk about the specifics of the site and what member states can look forward to for an expo in 2023 in Minnesota. Thank you very much, Mr. Asada, and I would like now to pass the floor to Mr. Mark Ritchie, President and CEO of the Minnesota World's Fair Bid Committee. The floor is yours, sir. Your Excellencies, distinguished guests, thank you for this opportunity to join in this exciting discussion about bringing the World's Fair, the World Expos, back to the Americas.
Our representative mentioned that our first World's Fair, first major one, was on the 100th anniversary of the American Revolution. And I'm thrilled to have that connection, knowing that Buenos Aires, Argentina, held their international exposition on the 100th anniversary of their revolution. I think it's a symbol that we see these global gatherings as moments to celebrate important parts of our history, our contributions, but also to look into the future. So much about World's Fairs and Expos have evolved over the years, and so that now what's really the critical question is less about the nation, so to speak, but more about the world and about transforming the world in the lines of sustainable development. So in Minnesota, we were fortunate enough to be following the lead of a number of cities and regions of our country. Actually, the beginning of our bid starts in Caracas in Venezuela in 1991. A 17-year-old young man sees an advertisement in his newspaper for a job in the Venezuelan pavilion in Seville, Spain, for one of the most important World's Fairs ever held. He goes to the World's Fair, he's fortunate enough to be hired, he becomes inspired. Sometime when he gets a little older, he moves to Houston, Texas, falls in love, moves to Houston, Texas, begins building the movement inside the United States to bring the World's Fair to the United States, back to the Americas. Manuel Delgado, who couldn't be here with us today, his home in Houston has some challenges. You remember that flood that occurred just recently. But that inspiration of Seville, Spain, is part of the energy that we've had in Minnesota for making sure that we chose a theme that was totally universal, and that theme is health and wellness. Healthy people, healthy planet is our slogan, wellness and well-being for all. And our theme of health is guided by the UN Global Goals on Sustainable Development. Many of you know that special symbol and that special campaign. We've chosen 2023 because it's exactly in the middle of the 15-year UN campaign on the global goals for sustainable development. Number three happens to be health, and we're guided by those goals, and we are committed to bringing the people power of expos, 12 to 15 million people, many hundreds of million that are digital, into the campaign to achieve by 2030 those important sustainable development goals. Minnesota, it's in the middle of the continent. Yes, in the winter it's cold, but this is in the summertime. People always ask me, and I'm always important to say that. However, the Super Bowl is in the wintertime. It is in Minnesota this year. So when you see all that TV coverage, that's the winter. Right now, it is beauty beyond description. Reds and golds and greens, and just a fantastic place to be. And we're the headwaters of the Mississippi River and the American Great Lakes. So we're a very beautiful place, especially in the summer. Many people will come. This will be the first exposition in North America since the 1980s. 55 million people live within a day's drive. You know, it goes, Chicago's close by in Detroit. But we also know that many millions will come from around the planet as well. We're serviced by a very important and highly rated airport. We're thrilled with that, you know, particular feature. And we have many hospitality assets because this is a tourist center of North America. Our site is a very special site. In the middle of Minneapolis, in the middle of the Twin Cities, there are many cities, and we talk about them as a group, there's the largest tourist attraction in North America. 40-some million people come to the Mall of America. But there's also a very large sheep farm. I know as I walk the OAS building, I could see all the important references to agriculture. Our state is fundamentally an agricultural state. But there's still one sheep farm, and that sheep farm and land adjoining it has been now dedicated and acquired by the city
to be the site for this World's Fair. Next door to the largest tourist attraction in North America, and on a sheep farm that overlooks the convergence of the Minnesota River and the Mississippi River, over an 80-foot bluff with a trout stream, if you like to fly fish. That site is quite extraordinary, and we feel very blessed to be able to have it. This is just another representation of how that site fits together. It's about 10 minutes or less from the airport, and it's in the middle of the light rail and public transportation system. These are just some sketches of what it might look like. It's bordering a 15,000-acre nature preserve, so there's a lot of green space in addition to the concrete part of a modern urban city. Some more representations of what it will look like. In the United States, expositions are public-private initiatives together. I was fortunate enough to be Minnesota's Secretary of State for a decade. It's an elected office. It was a wonderful service, but it also was an opportunity to come to know my state in every part, in every region. And so when I retired, I took on a volunteer responsibility or opportunity to lead a citizens committee committed to first getting the United States government to re-engage and join the Bureau of International Expositions, and second, to bring forth a proposal that the whole world could embrace. And as we move ahead with this plan, with our proposal, we see this as not only the opportunity to talk about our region and all of that. We're a place where health is very important. The Mayo Clinic is based there, and many of the major companies that work in healthcare. But also, people are committed to biking and hiking and the nature part. Beauty and natural ways of being healthy are part of who we are. But we also see it as a chance to change the dialogue. World's Fairs have been in the past about excitement. I was 12 years old and my parents packed me up from out there on the prairie in the middle of this continent and brought me to the World's Fair that opened my eyes. And I know this has happened to millions around the world. We have an opportunity to make the future bright, exciting, to be confronting those who say the world can't be better, the future can't be better. No, we can bring Expo back to the Americas, to the new world, and show again that gathering together, we can build the future-oriented positive vision to confront the negativism, to confront the dystopian kind of concepts that we see. We can make World's Fairs the way to reignite the excitement of the future. Whether in Buenos Aires or in Minnesota, we can do it here in our hemisphere. Thank you again for your time. I turn my clicker over to the State Department. Thank you very much, Mr. Ritchie, for your passionate presentation. And now, to hear the other team on the field, I would like to offer the floor to the Ambassador of Argentina to introduce their distinguished guest. Oh, the State Department isn't finished. So I'd like now to turn the floor back over to Matthew Asada for closing comments from the United States. So again, as Mark mentioned, this really is an exciting time, and each person that goes to an expo has some type of personal experience. And mine was in 1993 in Daejeon, South Korea. And since then, I've been able to go to 5 world expos around the world, and each time coming away inspired about the possibilities of humankind. One of the things that we just want to stress is that for Minnesota, we offer an opportunity because of the United States' global presence, because of our embassies and consulates around the world, that we're well placed to assist countries in participating in the expo. So not only do we have consular representation in Minneapolis, but obviously many of your countries around the room have delegations in Chicago. And we have presence in more than 147 of the 170 BIE member states. And that becomes very important before, during, and after an expo, because these are not just about, again, that people-to-people exchange. It's also about commercial opportunities, trade and tourism. And we want your companies to be able to leverage the 3-month exposition in Minnesota
to focus on medical technologies and how you might be able to cooperate. So again, our diplomatic presence around the world allows us to follow up on some of those cultural trade and investment opportunities. This really is a whole of U.S. government effort. The State Department very involved in managing our membership in the international organization, in mobilizing support for the bid, and managing our presence in overseas expos. And last week, the Secretary of State signaled our intent to the government of the United Arab Emirates to participate in the 2020 Expo Dubai. So the United States, again, is very much supporting and excited about the opportunities. If and after the vote on November 15th, and that we hope we will be able to bring it back to the Americas, if the United States is chosen by the General Assembly, the Department of Commerce will be very engaged. And there's 107 export assistance centers in the United States, 900 small business development centers that will be able to connect your entrepreneurs to American entrepreneurs here at home. We have in the Americas a huge population that would be able to participate, as we mentioned, 12 to 15 million visitors, as well as a significant portion from overseas, but our citizens travel. So when you think about presenting and having a pavilion in the United States in Minnesota, that's an opportunity to reach these 30 million U.S. citizens that traveled overseas, not including Canada and Mexico. So in closing, again, this step the United States took to rejoin an international organization, to rejoin the Bureau of International Expositions, has been pivotal for this candidacy. We believe that Minnesota is a great place to have this, again, back in the Americas. Our model of a public-private partnership underlies everything we do, which is so important here. And again, we just want you to keep this in mind, and we hope that many of your countries around the table, 31 of the 35 OAS member states are members of the Bureau of International Expositions. We would hope that you are able to join us in Paris for that vote on November 15th, and with your support, be able to bring the fair back to the Americas. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, Mr. Estrada, and my apologies. I'd like now to turn the mic over to the delegation of Argentina, who will introduce their guest this morning. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, permítame ante todo agradecer a la distinguida delegación de Estados Unidos por el gesto absolutamente constructivo de presentar y de traer este tema, a pesar de gracias a la oportunidad que tenemos de estar compitiendo por algo tan constructivo como es ser sede de este tipo de ferias internacionales y de exposiciones. Nuestra delegación tenía mucho para decir, pero vamos a concentrar la presentación en la persona de la señora secretaria de Estado, Gabriela Ricardes, para que utilice el tiempo que nos ha sido concedido enteramente con conocimiento de causa y con todo lo que tiene para transmitirnos. Muchas gracias. Thank you very much to the Ambassador of Argentina and Señora Ricardes. Welcome to the Permanent Council and you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Merci tous de nous avoir accueillis aujourd'hui avec ce thème qui est très cher à nous. Antes de comenzar con lo que teníamos preparado, quiero manifestar mi enorme impresión hoy ante la primera vez que asisto a una de las asambleas de la OEA y los dos temas que fueron tratados antes, el de la CITEL y el de Violeta Parra, tienen tanto que ver con el tema que nosotros vamos a presentar y que es el tema de nuestra expo, exactamente las industrias creativas y la convergencia digital. Este mundo hoy que nos permite hacer viajar a través de diferentes soportes, la creatividad de nuestros países. Como ustedes saben, nuestro país se ha postulado para ser sede de la exposición temática 2023 con el tema Industrias Creativas en la Convergencia Digital. Somos una de las tres naciones que el próximo 15 de noviembre se disputarán la candidatura en la votación final. El tema que hemos elegido es de una enorme relevancia. Se trata de la convergencia entre contenidos, redes, plataformas de distribución y aplicaciones tecnológicas y su encuentro con las industrias creativas y todas esas actividades de base creativa.
El objetivo de la Expo es mostrar el valor de las ideas. Es en una nueva economía donde compiten las inteligencias. Ideas aplicadas con impacto concreto en la vida de las personas y en el progreso de las sociedades. En un momento en que la humanidad se enfrenta al replanteo del universo laboral, hablamos de un sector en crecimiento que representa más del 6% del PBI mundial y emplea a más de 144 millones de personas. La propia OEA, dentro de su Departamento de Desarrollo Económico, dedica un amplio espacio a la competitividad, innovación y tecnología. Vamos a, para contar este tema que tiene tantas aristas, hemos preparado una pequeña presentación en video que creo que puede profundizar de una manera más ilustrativa. Por favor. This will be the first time that
such an expo will be held in South America and will treat one of the most important topics of the century. The way in which human creativity produces new responses to the challenge of development and sustainability. Argentina, Buenos Aires 2023 is not an exhibition about the future, it's about the present, about this new era in which we are all in. Como verán, se trata de un tema tan atractivo como igualador. En el siglo XXI, la riqueza depende más del conocimiento que de los recursos naturales. Desde los jóvenes nativos digitales hasta las grandes corporaciones, todos estamos atravesados por esta revolución de los contenidos. Buenos Aires 2023 será la puerta de acceso a un mercado de más de 650 millones de hispanoparlantes y ofrecerá un marco win-win para países, empresas, universidades y emprendedores. Esta postulación no es un esfuerzo aislado. Se enmarca en un amplio proceso de integración regional e internacional que nuestro país lleva a cabo con absoluta prioridad. Como ejemplo de esta vocación, podemos citar que Buenos Aires recibe a la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, la próxima cumbre del G20, los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y esperemos la Expo 2023. En línea con esta vocación, el desarrollo de esta Expo cuenta con el apoyo activo de todo el arco político argentino, tanto de los poderes del gobierno federal como de los gobiernos provinciales, de las principales empresas de medios, contenidos y servicios tecnológicos, tanto argentinos como multinacionales que operan en el país, y también de la comunidad científica y académica que han dado su apoyo expreso. Argentina es una sociedad abierta, es la nación con mayor receptividad migratoria de Sudamérica, donde conviven de manera armónica diversas culturas y religiones, y ofrece a los países y empresas participantes un marco de estabilidad y seguridad tanto para el desarrollo de la Expo como para la planificación de futuros negocios. Desde que se realizan exposiciones internacionales bajo la órbita del BIE, ninguna ha sido en suelo latinoamericano. Por eso sostenemos que Buenos Aires será la sede, pero la candidatura es del continente. América Latina posee una población joven que, conjugada con su riqueza cultural, la convertirá en protagonista de esta economía creativa. Pretendemos que cada país exhiba sus productos, sus proyectos, las realizaciones de sus creadores y artistas y multiplique las oportunidades de negocio, realice intercambios de conocimiento y experiencias y pueda generar acuerdos multilaterales. Y para que todos puedan ser parte, hemos desarrollado un amplísimo programa de asistencia y de cooperación. Como saben, muchos embajadores que están aquí hoy presentes, ya hemos comenzado esta cooperación con Sudamérica y con el Caribe, y nuestra misión aquí permanente está con todo el material para poder brindarles todo el soporte que nosotros podemos hacer para poder llegar a la Expo. Sobre y también estoy yo y que me quedo aquí para lo que deseen. Es nuestra intención apoyar esta nueva economía logrando que tenga mayor peso en la agenda política, mayor reconocimiento en la sociedad y también un impacto en la vida económica. Somos Argentina, queremos ser esta sede y para eso hemos preparado un último y corto video para ustedes. Es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes, algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950, recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo.
pero también es un modo de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano a la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo con fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos los premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola nación que vuelve de ellos. Tenemos 4 unicornios tecnológicos, 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Oscar y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad, fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina, Buenos Aires 2023, sean todos bienvenidos. Desde luego no podemos lograrlo solos. Y es por eso que los convocamos a acompañarnos en este esfuerzo, en la certeza de que cada uno de sus países encontrará en este evento su mejor oportunidad. Será ante todo una celebración de la creatividad humana, de la que nadie puede quedar afuera. Muchísimas gracias. Thank you very much, Señora Alicante. And I would like to thank both of our presentations and all of our guests for the fantastic information put before us. Certainly the hemisphere will win one way or another. And I wish all of the best to both competitors in this process. I would like now to open the floor to any comments from delegations who would like to engage on the presentations we have seen. I think they were all a little breathless. Thank you very much once again, and we will now move on to the next item of business on our agenda. Just to calm things down a little bit, it's the establishment of the Style Committee for the 52nd special session of the General Assembly. This is in keeping with normal rules and procedures. Article 28 of the Rules and Procedures, which stipulates that the Permanent Council is to set up a Style Committee. The Chair hereby proposes that the Style Committee for the Special General Assembly consist of the United States for English, Canada for French, Paraguay for Spanish, and Brazil for Portuguese. If there are no objections to this proposal, I will deem it agreed, and thank you all very much for your cooperation. The next two items on our agenda are going to be examined in the Permanent Council's capacity as preparatory committee. This in accordance with provisions of Article 91 of the organization's charter. Item number 7 requires that we review procedures for the Special General Assembly. And I'd like to make the following proposals and recommendations, which have been shared informally with regional coordinators in advance. I would also like to add that none of these procedures depart in any way from standard practice. First of all, the maximum duration of addresses shall be 6 minutes. Second, minutes will be taken in a verbatim format. And the same practice will be applied should the General Committee decide, or pardon me, the General Assembly decide to establish a General Committee. Number 3,
The assembly shall take place in a single day and shall not exceed a single day, October 30th, 2017. Fourth, all recordings of proceedings of the sessions shall be taken by the Secretariat. They will be duly made and placed in safekeeping and made available to member states at a later date within a reasonable amount of time. Number five, in terms of Articles 22 and 23 of the Rules of Procedures, should it be deemed necessary, a general committee can be established along with any subcommittees and working groups that may be deemed necessary. I would like to inquire now whether the room has any concerns or any comments they would like to make on the proposed procedures. And once again, I would simply point out that none of these proposals depart from standard practice. Seeing no objections or requests for the floor, we will deem those practices agreed. Thank you. Item number eight, we are asked to approve the following set of minutes of the Preparatory Committee for the 51st Special Session and the 47th Regular Session of the General Assembly. The texts of the minutes are before you and have been shared with delegations in advance. I would ask whether there are any comments or concerns at this time. Seeing none, we will therefore deem these minutes approved. Thank you. Oh, pardon me, Delegation of Bolivia, you have the floor. Gracias, señora presidenta. Mi delegación solamente pide, por favor, que se revisen las listas de asistencia del acta del 5 de mayo. La del 26 de abril ya fue corregida. Solamente pediríamos que se revisen las listas para incluir a la persona que estaba presente de nuestra delegación. Gracias, señora presidenta. Thank you very much, Bolivia, for drawing that to our attention, and I will take it up with the Secretariat and get back to you on comments. Seeing no further requests for the floor and no further comments on the text before us, we will therefore deem them approved. Thank you very much. Distinguished representatives, we have now arrived at any other business, and the floor is now open for any matters that delegations may wish to bring to the attention of the Council. The delegation of Nicaragua, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Como se recordará, hace dos años se suscribió el Acuerdo de París y en su momento Nicaragua lo denunció como insuficiente. No obstante, en Naciones Unidas, Nicaragua ha presentado su adhesión al Acuerdo de París y dice lo siguiente: considerando que el Acuerdo de París fue aprobado y abierto a la firma en Nueva York el 22 de abril del 2016, que Nicaragua en su momento se abstuvo de firmar por razones que fueron claramente explicadas y fundamentadas, que la gran mayoría de los estados, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, hemos asumido los compromisos de unir y multiplicar esfuerzos frente al incremento de los desastres naturales con elevados costos en la pérdida de vidas y cada vez mayores daños materiales. De la misma manera, unimos esfuerzos para detener y reducir los altos niveles de contaminación que envenenan el planeta. Que el Acuerdo de París, a pesar de no ser el acuerdo ideal, es el único instrumento que permite en la actualidad esa unidad de intenciones y esfuerzos. Por tanto, en nombre del pueblo de Nicaragua, como jefe de Estado y de Gobierno, declaro que el Gobierno de la República de Nicaragua, ante las razones ya expuestas y habiendo examinado dicho acuerdo, se adhiere a él y se compromete a cumplir fielmente sus disposiciones. En fe de lo cual, he firmado este instrumento de adhesión en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 20 de octubre del año 2017. Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Nicaragua, for bringing this matter to the attention of the Council, and congratulations to the government and people of Nicaragua. Delegation of Brazil, you have the floor. Obrigado, senhora presidente. Muito brevemente, eu tomo a palavra para referir-me à partida das tropas brasileiras cedidas à missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH.
No dia 8 de outubro, deixaram o país os últimos militares brasileiros que ainda permaneciam naquele país. Termina assim a bem-sucedida história da presença das Forças Armadas Brasileiras no Haiti. Iniciada em junho de 2004, foi a maior mobilização militar brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. Uma missão militar que transcendeu o aspecto puramente militar e que aproximou para sempre o Haiti e o Brasil. O Brasil teve o comando do componente militar da MINUSTAH por ter o maior contingente. Ao longo de 13 anos, mais de 37 mil soldados brasileiros foram enviados ao Haiti. Os outros países do hemisfério aqui representados também prestaram importante contribuição à MINUSTAH, como o Uruguai, o Chile, o Paraguai, Argentina, Colômbia, El Salvador, além de Peru, Guatemala, México, Estados Unidos e Canadá. Os militares da MINUSTAH contribuíram para a pacificação de comunidades e para a reconstrução da infraestrutura do país. Desempenharam o papel fundamental na esteira do terremoto de 2010 e do furacão Matthew de 2016. As divisões de engenharia, os pelotões de engenharia, construíram poços artesianos, construíram muros de contenção e auxiliaram a população na reconstrução das suas cidades. Além de estabilizar o país e pacificar, receberam amplo reconhecimento da população, recebendo o carinho da população haitiana. Senhora Presidente, tive o singular privilégio de servir como embaixador do Haiti, do Brasil no Haiti, entre 2012 e 2015. Pude testemunhar pessoalmente, com muito orgulho, o trabalho realizado pelos militares brasileiros da MINUSTAH. Recordo a forma cordial com que sempre trataram a população, sobretudo as crianças, e aos soldados brasileiros chamavam Bombagai, que significa gente boa em crioulo. O êxito da MINUSTAH permitiu que as tropas brasileiras deixassem o Haiti com o sentido da missão cumprida. Caberá agora a nova missão das Nações Unidas para o apoio à justiça no Haiti, a MINUSJUST, consolidar o legado daquela que a antecedeu. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much, Brazil, and allow me please to offer the thanks and congratulations of the Permanent Council to Brazil for their distinguished service and for Brazil's continuing commitment to peace and stability in the hemisphere. Thank you very much. Delegation of Canada, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Very briefly, to thank all delegation who attended the reception hosted earlier this week by the Secretary of Hemispheric Affairs, to mark the donation of 150 art pieces from by Canada in the context of the 150th anniversary of our country. So thank you to all delegations who attended. Some of those pieces of art can be seen outside of here, but some of a sample of those will be also showcased on the 8th floor of the GSB and probably in other parts of the OAS building. So thank you very much, everybody. Thank you, Canada. Delegation of Haiti, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La délégation d'Haïti souhaite remercier le Brésil pour avoir apporté pendant 13 ans un appui considérable à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Je me rappelle avoir été présent en Haïti en juin 2004 lorsque les premiers contingents brésiliens et des autres pays de la région et sont arrivés en Haïti. La mission a touché à sa fin et la présence des États des Nations Unies se fait maintenant dans le cadre de notre mandat, un mandat visant un appui aux institutions démocratiques, notamment la justice. Je voudrais aussi étendre mes remerciements aux autres pays de la région qui ont participé durant les 13 dernières années à la stabilisation d'Haïti. Je vous remercie. Thank you very much to the delegation of Haiti. And seeing no further requests for the floor, I would like to close this final item. But ladies and gentlemen, before we depart, I would invite you all to enjoy a sample of the work of Violeta Parra as we leave the room and the Permanent Council today. I would ask the Secretariat now to please play, I believe it's a video.
quien me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Thank you very much, colleagues, and have a pleasant afternoon.